A partir de este momento, la diversidad de las actividades deportivas tienen su lugar en un solo programa. Pelotas, agua, raquetas, trebejos, palos, motores, paletas, velocidad, altura, potencia, precisión, mente, cuerpo y espíritu. En dos horas de pura información. Al aire, a todo juego. A todo juego. Con 1 minuto en todo el territorio nacional, arrancamos la jornada del día viernes, viernes caluroso ya, de lo que fue el festejo por el Día de la Amistad. A todo juego por la Deportiva en 1120 AM, 120 minutos de pura información, por supuesto, en esta primera hora, y después, como siempre, con Carlito Fleitas, con lo mejor de las notas que han dejado en la jornada de hoy. Antes de saludar al licenciado Jorge Aquino, quiero mandar un fuerte saludo, un fuerte abrazo para un oyente habitual de este programa, que es el amigo Jorge Silvani, que está ahí también con su mamá, está un poco enfermita su mamá, pero que ya se va a recuperar con el tratamiento correspondiente, así que muchísima fuerza para él. Licenciado Jorge Aquino, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Cachi Méndez, buenas noches, Carlos Fleitas, y un enorme saludo, un cordial saludo a la audiencia de la 1120, Amplitud Modulada, Radio La Deportiva, el programa Todo Juego. Y Jorge Silvani no es dirigente de Universitario. Es su hijo. Mira vos, es una familia deportista que hace tiempo están trabajando por el Atlético Universitario, en su momento bicampeón del torneo de primera división del fútbol de salón nacional. Sí, señor, y justamente su hijo estuvo en la comisión juvenil de aquella recordada 2014, con una cantidad de actividades, innumerables de actividades, para poder cubrir ese costoso plantel que tenían, y finalmente se le dio el campeonato al Atlético Universitario, y un año después también el campeonato absoluto ante Cerro Corá, también su papá, artífice del ascenso de Atlético Universitario en el año 1992, y su hijo que continuó con la tradición, vamos a llamarlo así, en lo que es el Atlético Universitario. Y de la U pasamos, Jorge, ¿qué te parece a lo que fue hoy? A lo que fue la repercusión que hablábamos de fútbol de salón, y ahora ayer se confirmó la creación, o mejor dicho, la reconfirmación de la Federación Limpeña de Futsal, y para ello estamos en contacto con nuestro amigo y colega Alcides Valentín Bades. ¿Cómo te va, Alcides? Te saluda Cachi, muy buenas noches. Hola Cachi, ¿cómo estás? Un gran placer para mí saludarte y a la audiencia de la Deportiva y al director de dicha emisora, al amigo de muchos años, Beto Rodríguez también. Muchísimas gracias por atendernos. También está el licenciado Jorge Aquino, que ya te saluda, mi querido Alcides. Alcides Valentín, va, es un placer hablar contigo. Realmente me pone muy contento que estés al frente de una briosa federación que se va a abrir paso en el futsal FIFA, y no puede ser de otra forma, de un colega y además de un gran deportista como lo sos. ¿Qué tal, Jorge? Un fuerte abrazo para vos también, otro luchador de las disciplinas deportivas que normalmente se desarrollan en horario nocturno, que no es fútbol precisamente, y un gran abrazo para vos y para todo el equipo. ¿Puedes comentarnos un poquito cómo se viene la mano ahí con la Federación Limpeña, Alcides? Bueno, la Federación Limpeña de Futsal FIFA, tras una reunión que se mantuvo hace un par de semanas con la gente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, con Carlos Chilaver primeramente, después hubo otra reunión donde volvió a participar Carlos Chilaver y también se sumó el señor Julio Notario. Estuvimos charlando, yo no formaba parte de la directiva de ninguna disciplina deportiva en limpio. Lo mío es el sector periodístico, el tema cooperativismo,
Estoy también en otra dependencia donde se le brinda servicio a la población, que es la Junta de Saneamiento. Y pero sí, me mantenía muy cercano a las otras actividades deportivas, como el fútbol de salón, el fútbol de campo, en la medida de las posibilidades por el factor tiempo, ¿verdad? Y surgió, yo siempre tuve la idea de por qué limpio un distrito de más de 200.000 habitantes y donde deporte donde practica generalmente es potencia, por qué siempre se quedaba en una sola disciplina deportiva, el fútbol de campo. Después volvió a refundarse el fútbol de salón y decía yo, ¿por qué otra disciplina deportiva? No sé, como el futsal FIFA, el básquetbol, el handball y todas esas cosas, ¿verdad? Y esta fue la oportunidad que tuvimos esa visita en dos ocasiones y nos dieron la posibilidad de ver como opción factible también el de practicar futsal FIFA. Nos dijeron las posibilidades que tiene Limpio, que tiene una tradición deportiva también últimamente en todos los deportes, los pocos que practicamos aquí en la zona. Y bueno, pensaron los muchachos, los dirigentes de algunos clubes que estuvieron ya varias temporadas jugando en fútbol de salón y otros que no jugaron todavía fútbol de salón y solamente practican fútbol de campo. Y bueno, se creó la Federación Limpeña de Futsal FIFA y para la creación se requería de al menos 6 entidades deportivas con personería jurídica, ¿verdad? Y bueno, la reunión participaron clubes como Guaraní, uno de los tradicionales de Limpio, que venía jugando fútbol de salón en la ciudad, en este caso en la compañía Piquete Cueve, que está cerca de Limpio, y el Nueva Estrella, que hasta el año pasado venía jugando fútbol de salón, el San Juan, que venía jugando fútbol de salón, el Sportivo Limpeño, que ahora va a jugar futsal FIFA, no venía jugando como Sportivo Limpeño fútbol de salón, sí jugaba fútbol de campo en la primera B de la APF y ahora va a jugar futsal FIFA en Limpio y posiblemente también futsal FIFA en Asunción en la categoría de ascenso, buscando su ascender a primera. Y después 6 de enero, que jugaba fútbol de salón, también se suma futsal FIFA. Lucero del Alba, que hasta aquí solamente practicaba fútbol de campo, también se suma, al igual que Nanagua, y Oca, que sí jugaba fútbol de salón, también está con nosotros ahora en futsal FIFA. O sea que hay una posibilidad de aglutinar prácticamente a muchos de los clubes de fútbol de campo de Limpio en esta disciplina deportiva que se llama futsal FIFA. Y como este año está medio que difícil la situación de practicar deporte por la pandemia, lo más probable es que se prepare a full el tema de la selección para el nacional que se va a jugar, así como están las cosas en Villarrica en el mes de febrero. Efectivamente, así mismo está programado, seguramente va a ser Villarrica la sede ya confirmada, y la selección limpeña entonces va a ser una de las protagonistas de esta disciplina deportiva y donde vas a tener un gran predicamento en cuanto a la preparación de esa federación y de la selección sobre todo. Y la idea es presentar un equipo competitivo. La gran consulta es ahora que hay tantas federaciones que se van creando, que al final en principio iba a ser por invitación, pero parece ser que va a terminar jugándose una eliminatoria cortita al menos para buscar la clasificación si se siguen creando federaciones, porque en los últimos días venían creándose más federaciones que se iban a sumar, porque ahora uno va a ir a la APF directamente. La APF antes manejaba a través de la UFI el futsal FIFA a nivel interior y ahora va a depender esto de la CEFUSI, que va a ingresar a la APF como un órgano auxiliar, que después de una asamblea en los próximos días que se va a realizar en la APF va a quedar conformado, ¿verdad? Sí, así mismo. Nosotros tuvimos una larga entrevista el lunes con el licenciado Julio Notario, donde nos contó que a la fecha ya tienen comprometidas 45 federaciones del interior, y como bien lo mencionabas, seguramente se va a tener que hacer en algunos distritos una pequeña eliminatoria así tipo estilo mata-mata, como para poder clasificar a uno de los equipos que va a participar finalmente en las finales allá en Villarrica, y que van a ser 16 selecciones. Sí, 16 selecciones. Esa es la... Así está más o menos establecido el cronograma. Vamos a ver
qué se puede hacer en lo que resta del año, teniendo en cuenta esta dificultad que estamos atravesando, o de lo contrario, definitivamente poner en condiciones los papeles, todos los papeles, las documentaciones, y no sé, a fin de año, no sé, diciembre, enero, preparar alguna selección para las eliminatorias, ¿verdad? Nos comentaba además de que no va a haber limitación, que todos los jugadores de fútbol de salón y futsal FIFA van a poder jugar libremente este campeonato nacional, y aparte que va a haber un fuerte respaldo de la APF en cuanto a gastos de hotelería, traslado, aparte de equipamientos, pelotas, redes, todo lo que se necesite por parte de la federación, ellos se van a hacer cargo, y los directivos entonces lo único que van a tener que ocuparse es de contratar jugadores y armar grandes planteles de modo a que el torneo sea realmente un espectáculo maravilloso. Sí, la misma versión tenemos, ¿verdad? Por palabras de estas personas que están en la APF, y también la posibilidad de capacitaciones permanentes para los entrenadores, mismos dirigentes y también a los árbitros, cosa que cayó muy bien, porque no es que se va a abonar algún dinero para tratar de capacitarse la gente, sino va a venir en forma gratuita de la APF, de la CONMEBOL, incluso de la mismísima FIFA, ¿verdad? Así mismo, va a haber un fuerte respaldo, se habla más o menos de $500,000 que está viniendo de la FIFA para ese menester, y entonces va a haber plata para todos, y seguramente los dirigentes de muchas federaciones que estaban anteriormente en el fútbol de salón, por esta situación de apoyo económico, se van a volcar a la disciplina deportiva del futsal FIFA, de modo a que ellos con su pecunio personal ya solamente destinen a contratar jugadores y tener poderosas selecciones, ¿verdad? Y me imagino que sí, o por lo menos hacer gestionar por sobre todas las cosas, para no tratar de poner la mano en el bolsillo en esta situación de crisis, ¿verdad? Pero es cuestión de trabajar y armar equipos para llegar a esos objetivos, ¿verdad? Así mismo es. Y bueno, así te deseamos lo mejor nuevamente en este nuevo rol que te va a corresponder ejecutar ahí en la Federación Limpeña de Futsal FIFA. Y cualquier cosita, esta es radio tuya, es radio de todos los muchachos que están respaldando el futsal, y estamos a las órdenes. Cachi, igualmente para mí un placer charlar contigo, con toda la gente allí que hace Radio La Deportiva. Fuerte abrazo para vos, muchísimas gracias por el ofrecimiento, y vamos a estar en contacto permanente en otro momento, Cachi. Así será, mi querido Alcides Valentín, realmente también el placer poder conversar contigo, ya conociéndote hace bastante tiempo, mirando también tu trabajo a nivel periodístico de año, y que realmente que también, ¿no? La selección del Limpio, que justamente la última eliminatoria fue gran protagonista dentro del fútbol de salón, y esto que por sobre todas las cosas, como pregonamos aquí en A Todo Juego, que no se vea esta situación de que una federación que estaba pasando o que estaba disputando los torneos de fútbol de salón se pasa al futsal FIFA, es como una guerra, obviamente. Me parece que aquí también pregona el tema de la oferta y la demanda, indudablemente. El ofrecimiento fue bastante positivo para la Federación Limpeña, y no tuvo otra cuestión que hacer que realmente pasarse al futsal. Eso tampoco implica, no sé si estás en conocimiento o no, Alcides, de que en algún momento continúe o no la Federación Limpeña de Fútbol Salón, pero realmente esto también puede pasar, cosa que puede pasar. Así que, Alcides, muchísimas gracias por esta comunicación, y como te dijo Jorge, vamos a estar a partir de ahora en permanente contacto. Sí, Cachi, Jorge, yo le agradezco mucho, y les quiero comentar que paralelamente a esto también la Federación Limpeña de Fútbol de Salón está, incluso el domingo realizó su asamblea. El tema es nomás ahora ver qué clubes permanecen jugando fútbol de salón y qué clubes permanecen jugando futsal FIFA, pero como decís, cada quien busca la conveniencia de elegir disciplina deportiva, y ojalá que los deportistas tengan a través del calendario la opción de jugar una y otra disciplina, si es que así está calendarizada las actividades, ¿verdad? Que no haya problema. Y de vuelta yo les mando un gran abrazo, Jorge y Cacho, a ustedes y a todos los compañeros allí en la deportiva.
Muchísimas gracias, Alcía, por esta comunicación. Gracias, gracias. Un abrazo. Ahí está, la palabra es de Alcides. Valentín Báez, uno de los dirigentes importantes que realmente tuvo la Federación Limpeña de Fútbol de Salón, que a partir de ahora estará también en permanente contacto con la nueva Federación Limpeña de Futsal, Jorge, que no es tan nueva, que se creó en el año 2003, solamente que ahora de vuelta, hablando mal y pronto, vuelven al ruedo, ¿no? Estaba inactiva, entonces ahora le van a dar vida nuevamente a estos directivos. A mí me pone contento de que un colega como así es Valentín Báez, que tiene una enorme trayectoria en el deporte, esté al frente de esta federación con un equipo de dirigentes, de modo a dar andamiaje, ¿verdad? Viniendo un comunicador, yo creo que va a tener un resultado positivo, porque sabemos la trayectoria, lo deportista que es así es Valentín. Y bueno, enhorabuena entonces de que un comunicador esté al frente de esta briosa Federación Limpeña de Futsal FIFA. Sí, y uno que venía diciendo, o veníamos diciendo, Jorge, en la semana, de que vamos a ir conociendo en esta semana las selecciones que van a estar definitivamente, así como la Federación Limpeña se reactiva de vuelta después de bastante tiempo. Me parece que esto va a pasar, y eso no, y tiró un dato no menor, que la federación, que a partir de ahora con todo esto, vamos a tener en algunos casos dos federaciones, tanto de futsal como de fútbol de salón, y me parece que es aquí en donde realmente se tiene que ver un punto intermedio en el cual se pueda solucionar todo esto, ¿no? Bueno, y acá el problema principal que yo veo es nuevamente el tema de los jugadores del fútbol chico, por decir una forma, de que por un lado la federación le prohíbe jugar futsal FIFA, y que por otro lado el futsal FIFA le da la apertura a todos los atletas que puedan jugar esa disciplina deportiva. Pero como va a coincidir la fecha de la disputa de los campeonatos nacionales, sí o sí los atletas van a tener que optar por una disciplina. No, totalmente, totalmente. Y aparte, con lo que se habla justamente de la parte de futsal, netamente de futsal FIFA, que pueda haber eliminatorias, y uno se pone a pensar que en febrero, del 17 al 27, van a ser las finales, justamente en Villarrica, las eliminatorias, y con la cantidad de selecciones que ha mencionado en su momento Julio Notario, si bien van a ser cortas las eliminatorias, finalmente va a ser en enero, mes que también el fútbol de salón tiene su propia eliminatoria, Jorge. Efectivamente, y van a tener que ponerse de acuerdo por lo menos en la fecha de disputas para que puedan tener el apoyo periodístico correspondiente. De repente el fútbol de salón podría hacer su jornada los martes y viernes, y el futsal FIFA hacer los lunes y jueves, de modo que podamos nosotros tener la cobertura periodística de ambas disciplinas deportivas, darle manija. Ahora, en las finales del fútbol de salón y futsal FIFA a disputarse en Amambay y en Villarrica, en forma simultánea, ahí vamos a tener que armar dos equipos para poder hacer la cobertura. Ya estoy hablando desde el punto de vista periodístico. Totalmente, ¿no? Y hablando de Villarrica, ayer justamente en la página oficial de la Asociación Paraguaya de Fútbol en Twitter, mencionaba que la semana que viene estarán viajando a dicha ciudad el propio presidente de la APF, el licenciado Robert Harrison, junto al titular de la divisional APF, que es José Luis Alder, y obviamente uno supone que también en compañía de Julio Notario, para oficializar la candidatura de Villarrica. Quizás pueda haber otro más, ¿verdad? Pero finalmente Villarrica va a ser el lugar electo, o ya es el lugar electo, y oficializar todo ya la semana que viene para entrar ya en el protocolo. Y esta es otra cuestión que tenemos que investigar. Me parece que va a ser importante también, de vuelta la semana que viene, charlar con Julio Notario el tema de los campeonatos locales, cómo se hará en el campo de futsal, porque recordemos que en el fútbol de salón, Jorge, audiencia, se necesita sí o sí que el futbolista dispute por lo menos una tres cuarta parte del torneo del campeonato local. Esto hablo de los capitalinos, y que también estén disputando los torneos locales de cada federación. Esto hay que ver si finalmente se cumple también en el futsal, ¿no?
lo que nos manifestaba notario es que prácticamente cada federación va a tener nada más que la representación de la selección, y que entre selecciones se va a hacer una eliminatoria mata-mata. No se habló en ningún momento de un torneo local que lo habilite al jugador a integrar la selección. Ya directamente van a ser integradas las selecciones y que van a disputar entre sí y por zona la eliminatoria en un partido de mata-mata, directamente, como para que esa selección que finalmente venza en la zona vaya directamente ya entre los 16 clasificados. Y finalmente esto puede cambiar el año que viene, con una mayor o mayor tiempo o en el mayor tiempo de organización, de que pueda en algún momento también disputarse los torneos como lo hace el fútbol de salón. Uno supone que con el correr de los tiempos, tanto el futsal se va a estar también ayornando a lo que son justamente los torneos locales, indefectiblemente va a tener que tener en algún momento la presencia de un campeonato local de las demás federaciones que quieran disputar esta eliminatoria. Pero de momento, si bien lo mencionó Julio Notario, que hasta ahora, como bien lo dijiste, va a ser directamente los seleccionados, se va a estar jugando una eliminatoria, uno supone, Jorge, que para el año que viene ya se podría implementar el caso de tener un torneo local para cada selección. Esa es la idea de las autoridades de la Asociación Paraguaya de Fútbol, en su adicional de Futsal FIFA Área Interior, ir realizando los torneos ya locales en forma competitiva durante todo el año, que no sea, por ejemplo, así como hace el fútbol de salón, que el torneo se disputa 3 meses a lo de facto nada más de que armar las selecciones, sino que esto ya tenga una continuidad, inclusive con divisiones formativas y trabajando en un espectro importante, de modo a que el futsal tenga un desarrollo a nivel colectivo, a nivel de clubes y a nivel de formativas. Es así, es así. Veremos qué sucede justamente en lo que es la disputa del futsal, que semana tras semana ya se va, o por lo menos esta semana ya se han confirmado selecciones como la de Limpio, el propio Villarrica, que va a ser el local. Tenemos también la Colmena. Ayer tenía que haber ido Julio Notario y la comisión justamente para Cazapá, para Itapé, para Coronel Martínez, ciudades que, así como están las cosas, también estarán disputando el torneo nacional de futsal el año que viene, Jorge. Sí, efectivamente, así lo manifestaba el señor notario, que iba a estar en esta jornada por la zona de Cazapá, inclusive yéndose un poquito hacia la zona sur, Encarnación, Colonias Unidas, toda esa zona muy importante también del interior del país, donde efectivamente hay algunos clubes que están disputando, lógicamente, el torneo de futsal FIFA, y también lo está disputando el fútbol de salón, como el caso de Aide, que es el único caso en todo el país que juega las dos disciplinas deportivas. Sí, porque también me decían jornadas anteriores, pero no recuerdo realmente, Gomería Los Amigos, pero Gomería Los Amigos solamente era de fútbol de salón, Jorge. Yo no recuerdo que Gomería Los Amigos haya disputado también el torneo de futsal. Yo lo que conozco es que en Encarnación el único club que disputaba las dos disciplinas deportivas en forma simultánea era el representativo de A y D, siendo campeón en ambas disciplinas. Es así. Cuando son las 21:25, ¿te parece, Jorge, si vamos a la primera pausa y ya estamos con más A Todo Juego? Nick Kyrgios no deja títere con cabeza en medio de la pandemia, y en este caso, el apuntado fue Borna Čorić por el contagio masivo de COVID-19 en el tan mencionado y polémico Adria Tour. El australiano había dicho que fue una decisión descabellada jugar aquel torneo y criticó el comportamiento de los participantes, lo que provocó que se contagiaran, por ejemplo, Novak Djokovic, su esposa Yelena, Grigor Dimitrov, Viktor Troicki y el mismo Čorić. Al levantar estas declaraciones de los medios, el croata no se calló y salió al cruce sin medir consecuencias. Leí lo que escribió Kyrgios, pero no me importa, es su estilo, trabaja así, por mí no hay problema. Kyrgios, sin embargo, la siguió y replicó a Čorić por Twitter: deberías preocuparte. ¿Acaso tienes piedras en la cabeza? Una vez más,
puedes defender a tus compañeros, yo solo intento responsabilizarlos. Cuando dije lo que dije, no tenía la intención de molestarme. Son tenistas, no son especiales. Justo lo que pensaba de Chorich, nivel intelectual igual a cero, escribió el australiano. Los comentarios picantes de Chorich y Kyrgios se reproducen a solo semanas de la vuelta oficial del tenis. A todo juego, por La Deportiva.